vamos a ir al Mall San Pedro, un mall embrujado en San José. Estoy pensativo. Ya está llegando. ¿Qué? La parte de con la llanta. Es una muchacha. Pero no sé si fue que también. Nada más el boom fue el que se llevó de adelante. Por aquí, abuela. Casi te mato. Oh, no. Oh. Esto está sexual. Sí, ¿verdad? Papá, este es el camión de Pepa. Camión de Pepa, guys. Yeah.
se atrevió a hacerlo? Yo como, ustedes ven el sushi aquí, como, no. No, sí. Ahora veremos unos testimonios y unos videos sobre todos los fenómenos que ocurren en este mall. Entrevistaré a varias personas y les mostraré varios videos. Hola. Hola. Que es que estoy haciendo un video por lo de contando un poco sobre la historia del Mall San Pedro. Entonces, ¿podría usted contarme a ver qué sabe de este lugar? Ah, sí, claro. Que recuerde, porque esto ya tiene varios años. En ese entonces, fue el primer mall que se construyó aquí en Costa Rica. Uh-huh. Dentro de su construcción, me acuerdo, en aquellos años que estando en construcción, hubo un muchacho que perdió la vida ahí en la construcción. Se tiró, o se cayó, no se supo exactamente cómo es lo que sucedió, lo empujaron, no sabe, si no empujarían. Posteriormente sí, ya se construyó, se inauguró y una novedad para todo el país, porque al ser el primero. A la vez, posteriormente, estando funcionando en funciones ya, hubieron dos casos también más de dos muchachos que se dejaron caer ahí, o se cayeron. No se sabe qué fue la situación, pero sí se dio que hubieron dos muertos más. Sí. Y hasta la fecha, por dicha, pues no ha habido, no, ya ahora sí, ya contamos con más móviles, más todo. Esa es, hacía grandes rasgos la situación de ese móvil, y a la vez que también No acostumbrábamos a algo tan grande. Inclusive yo fui uno que sufrí las experiencias de perderme ahí en el parqueo. Perderme ahí en el mall, no solo ahí, sino que también en el parqueo, porque como eran todos los parqueos, pues todos los pisos iguales ahí, más de una vez me perdí, más de una vez ahí, veía hasta sombras. Ah, bueno. Eso es así de grandes rasgos, ¿verdad? Okay. Entonces, muchísimas gracias por sus palabras. Entonces, que tenga una buena noche. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ya yo no sé, yo oí lo que dicen que asustan, pero yo que me haya dado cuenta, no, pero sí lo han dicho que asustan. Entonces, ¿pero no crees que aquí asusten? Ya yo no sé, ahora yo creo que por todos lados asustan, porque como está el mal y el bien, no sé, porque hasta en la propia casa de uno oye cosas, ¿sí? Y por todos lados asustan. Si está el diablo y está Dios, el diablo anda por todos lados suelto. Entonces, donde quiera asusta, ¿sí? A cualquiera se le puede presentar algo raro. La verdad que eso existe, el mal y el bien. Ah, bueno, ok. Ok. Cuando yo fui al mall de San Pedro, que yo estaba en un pasillo y que oí unas voces y otro pasillo, y cuando yo fui allá, que se apagaron las luces y sí, estaba todo oscuro, tuve poco miedo, y cuando regresé perdí mi camino, no sabía cómo salir, ya me fui corriendo y no sé cómo salir, pero ya era eso. Es lo más extraño que le ha pasado. Es lo más extraño que ha pasado. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Creo que en este momento está en pleno desarrollo, que atiende la Cruz Roja, la Fuerza Pública y en pocos minutos el Organismo de Investigación Judicial. Imágenes en directo desde las cercanías del Mall San Pedro, porque a eso de las 6:10 de la tarde, un hombre se precipitó desde el séptimo piso en el costado este del edificio del Mall San Pedro, cayendo aparatosamente a un costado de una de las puertas de acceso y de ingreso a este lugar. Esas imágenes
que estamos observando corresponden precisamente a la atención que se está dando en este momento. Hay una completa movilización, desplazamiento amplio de Fuerza Pública y en su inicio por parte de la Cruz Roja, quienes llegaron y valoraron a esta persona. Lamentablemente fue declarada fallecida en ese mismo instante por golpes en su cabeza que lamentablemente le provocaron la muerte de forma inmediata. Max, es muy común que la gente se suicide en centros comerciales. Al menos en Costa Rica no. En Guatemala tampoco. El único que cuenta con esas historias aquí en Costa Rica es el Centro San Pedro, donde se han registrado tres brigadas y una fuera del lugar. Hay una cosa interesante que vi, que lo noté y que estábamos hablando ahorita con vos, la hora de los suicidios. Fueron en la mañana y fueron dos a las 10 de la mañana. Los dos primeros fueron a las 10 de la mañana y el último, que fue una mujer nicaragüense, de origen nicaragüense, en junio del 2017, o sea, no hace muchos meses, fue a las 8 de la mañana, recién abriendo el lugar. Precisamente el puente donde Débora Formal, hija del dueño de este lugar, se quitó la vida. Yo creo que este dato es el más perturbador de todos, que la hija del dueño del lugar se haya suicidado también. ¿Sí? No sé si es alguien de seguridad, una mujer que está en el video, pero ella se asombra porque ella vio el momento exacto donde se mueve la CIA. Sí, la mujer ingresa, se ve que es un recinto, están las cámaras de seguridad, se ve que es como un comedor, comedor de empleados o algo así. En el momento que ella ingresa, ella vuelve a ver porque ella escucha un ruido. La toma se acerca y sale otro compañero, y ese compañero, cuando vuelve a ver, la parte de atrás de la silla se baja sola. Sí. No hay absolutamente nadie. Se queda, a mí me hace mucha gracia porque él se queda un poco contrariado y se queda como diciendo, ¿qué pasó aquí? Y ve la silla, la mueve y se ve perfectamente en el video, se ve donde el respaldar de la silla baja. ¿Qué es esa picha, mae? ¿Qué es esa picha, mae? Mae, Carlillos, mae, venga, vea, mae, Carlillos, mae. Mae, Carlos, mae, venga, vea, ahora, mae, venga, vea, mae, Chile. Mae, Chile, playo, venga, vea, mae. ¿Qué le pasa, weón? Gerardo, fíjate detrás tuyo. Pedí la perilla.
bonito, madre, dio algo, salió algo ahí. Correcto, correcto, aquí salió algo raro. Mae, sí, véngase mejor. Todavía, mae, todavía. Suena como si fuera a caerse. Esto sí da miedo, esta parte. Ahí sale de masaje acá, ¿verdad? Abajo. Wow, esto sí da miedo, esta parte. Hasta aquí abajo. Mira, me da por un masaje en la cintura. Tengo 2-3 meses que no. Uy, ¿está qué? No, aquí no es, este es el segundo. Quinto piso. No, este es el quinto. Baja.